Muy buenas a todos, vamos a revisar una demostración de Cortex -XTR y eh, integrado con Cortex XOR, que es nuestra herramienta de orquestación, automatización y de respuesta ante los incidentes. Tenemos un escenario de ataque donde tenemos eh, este ciberatacante que, a través de una técnica de Spear Fishing, eh, va a comprometer un usuario. Este usuario va a caer en este Spear phishing y él va a. Una vez que el atacante ya ganó acceso a esta máquina, la idea es poder enumerar la red. Y buscar objetivos más atractivos, que en este caso su misión es conseguir acceso a la base de datos. Eh, si se fijan, eh, hay los componentes de palo alto: está el 99 -E Firewall y están los agentes instalados en la máquina, pero lo resalto ahí: está en modo alerta para efectos de esta demostración y ver cuál es la capacidad de XDA. Algunas eh, características del ataque muy rápidamente: ahí tenemos el correo electrónico a través del Spear Phishing que se generó y el cual viene algún adjunto que aparentemente era un mp4 pero en el fondo era un zip está engañando al usuario eh, con este con, con este archivo ¿cierto? El, el atacante eh, despliega una herramienta que se llama Quasar, que es una Remote Access Tool y eh, a partir de eso él puede ejecutar ciertas eh, algunas eh, acciones en el objetivo como inyección de código es más, con ese comando él elimina cualquier opción para que alguna herramienta local sea capaz de poder eliminar sus acciones Luego de eso pasamos a las acciones directamente del objetivo, en la cual él eh, sube ¿cierto? su set de herramientas para poder perpetrar su ataque y poder ganar y enumerar la red de forma que pueda llegar a su objetivo. En este caso tiene algunas, eh, algunas herramientas. Una vez que ya tiene todas estas herramientas, ejecuta su script donde tiene como objetivo poder ser capaz de enumerar a sus víctimas, que son las que realmente él necesita, y poder eh, moverse de forma lateral y pivotear directamente hacia esa base de datos. Y una vez que ya tiene acceso eh, hacia esa base de datos, él es capaz de poder ejecutar un comando como el SQL-SMR para poder generar un backup. Eh, directamente de esta, de esta base, eh, una vez que toma este, esta copia, ya tiene la capacidad de poder exfiltrarlo a través de algún método, sea HTTP o cualquier otro que le sirva para generar la exfiltración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, como Cortex XOR es nuestra herramienta de poder eh, tomar todo lo que son los indicadores de fuentes. Nosotros vamos a ver cómo el incidente es, puede ser analizado directamente por los analistas. Si miramos el incidente, se fijan acá que eh, Cortex XDR, que es nuestra herramienta de poder hacer que es capaz de poder, eh, de poder identificar eh, estos artefactos, esto que sucedió en el ataque, fue el que catilló este incidente. Y Cortex XOR está integrado a XDR. Por ende, eh, acá tenemos el nombre de la alerta y podemos ya empezar a generar la investigación. Una vez que eh, podemos abrir este incidente, vamos a ver los detalles del caso. ¿okay? En este caso, eh, podemos ver que la herramienta eh, que nos ha fue Cortex, eh, que es el dueño del, en este caso de la, del incidente. Y aquí tenemos la información básica. ¿okay? De, para, una, para una vista rápida, nosotros podemos eh, aunar toda la información posible. Es más, eh, aquí eh, la herramienta nos permite incluso saltar a... a a la, a la herramienta que fue la que detectó en este caso el ataque, en este caso Cortex FTA. Si ustedes se fijan acá, están desplegados todos los artefactos, los veredictos, los archivos y cuáles fueron también las cuentas y los usuarios que fueron comprometidos. En, en este caso, Cortex eh, XOR va a empezar a generar todo lo que son los dashboards eh, de inteligencia para que los analistas puedan ver qué está sucediendo. Nos va a entregar la seriedad del caso, cuántos hosts fueron comprometidos, cuántas cuentas de usuario el timeline de cuando se generó este incidente, cuáles son los miembros del equipo que están interactuando con este, con este incidente y un plan de trabajo que se deriva del playbook que vamos a revisar. Vamos a eh, llevar la investigación directamente eh, para poder, eh, poder obtener... Eh, los indicadores que nos van a servir en nuestro proceso de investigación de hecho, si ustedes se fijan acá aquí vamos a ver todo lo que los, el atacante eh, utilizó, y en este caso vamos a analizar ese hatch, ese archivo lo que hace Cortex XOR tiene integración directamente con Threat Intelligence Platform, en este caso tiene tres, eh, Autofocus Falcon Intel y Virus Total, pero podríamos tener otras, y en este caso Autofocus ha determinado que ese hatch eh, se categoriza como malicioso de hecho nosotros podemos generar algunas acciones y poder hacer, ejecutar algunas queries en el análisis, yo podría decirle ok, anda y ve eh, para que hagas una query y e indícame si es que este, esta muestra, este hatch es malicioso quiero buscar su reputación ¿sí? eh, y luego ya esto se hace en background también podemos determinar los, los artefactos que se utilizaron para red, en este caso por ejemplo yo podría hacer la misma acción en, en, para determinar si esa dirección IP también tiene una mala reputación. ¿Sí? Yo podría hacer una investigación y lo que hace directamente esta herramienta es ir a buscar esa query y poder determinar si es que esa IP era maliciosa. También tengo informaciones de cuentas y también los indicadores ya de forma agrupada para yo poder determinar efectivamente si esos archivos o esos binarios o esas cuentas eran, eh, tenían una mala o una buena reputación. Una vez en el War Room, es, el War Room es básicamente es la capacidad que tenemos para poder ejecutar eh, algunas acciones de forma colaborativa. Aquí pueden acceder varios analistas que están investigando un incidente de seguridad y que a través de las queries que se generan directamente a XOA podemos nosotros determinar, por ejemplo, de cuál es eh, la geolocalización de esa dirección IP que habíamos visto hace un minuto cuando le hicimos la query. Podríamos incluso también poder determinar eh, todo lo que autofocus determinó de esa dirección IP o de ese hash, que también hicimos esa investigación, y poder determinar cuál es la reputación que se dio. Luego podemos ir al, el, el, al plan de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a centrar cuáles son las tareas del playbook. El playbook, recuerdan que es una serie de tareas. ¿cierto? Que, que vienen de forma eh, ordenada, eh, de forma en la cual podamos ser capaces nosotros de poder ejecutar ciertas acciones. Si ustedes se fijan, el playbook ha sido disparado ya que recibió la alerta de Cortex XDR y está como ya está sincronizado, se, vi, se va a hacer la extracción de la información y se van a hacer análisis de los ficheros. Aquí, aquí. Si ustedes se fijan en estos recuadros, que tiene este, este ticket verde significa que es una acción que ya se completó. Y este icono que está marcado en, como, como radio en amarillo significa que son tareas automáticas, ¿sí? que, que no necesita alguna validación, sino que ya se disparó. Eh, una vez que ya eh, se hace el análisis, ¿cierto? se extraen los archivos, se empieza a hacer eh, esa, esa investigación. Está integrado con autofocus que determina que hay activos que son maliciosos, ¿cierto? Y además podemos indicar que hay cuentas que están comprometidas. Vamos finalmente a calcular la severidad de esos incidentes y vamos a establecer ciertas acciones dependiendo de lo que haya sido eh, ejecutado y analizado. En este caso, tenemos tres acciones. La primera acción que nos vamos a centrar es las cuentas que han sido comprometidas. Como Cortex XDR Dentro de su playbook tiene integración con la, con, en un Active Directory y nosotros podíamos determinar y eliminar eh, usuarios que han sido comprometidos. Y si ustedes se fijan acá hay un recuadro que está marcado en amarillo, no tiene el icono del rayo, por ende eso quiere decir de que acá hay acciones que son necesitan una validación manual, ¿cierto? De algún manager o de algún analista que está haciendo la investigación. En este caso, los detalles nos indican cuáles son las cuentas que fueron comprometidas y que finalmente nos va a servir a nosotros para poder determinar si es que queremos hacer el, eh, el, la eliminación de estas cuentas. En este caso, determinamos como nos indicaba el incidente que eran cuentas que están comprometidas y fíjense que el playbook se empieza a ejecutar de forma automática hasta que nuevamente llega a una acción manual en la cual nos está indicando si es que realmente estamos seguros de poder proceder a la eliminación de estas cuentas y nosotros marcamos que realmente sí, ya determinamos que eran, eh, que eran cuentas comprometidas, por ende lo que va a hacer el playbook es deshabilitar las cuentas y finalmente va a eh, terminar esa, esa acción. La segun el segundo análisis que vamos a hacer va a ser eh, cómo nosotros somos capaces de poder bloquear esa dirección IP que ya determinamos que era maliciosa en los distintos eh, componentes de la red. Puede ser el Net Generation Firewall, puede ser un equipo de red como un router, suite, o puede ser directamente en un IPS, etc. Distintas eh, herramientas de red que pueden hacer bloqueos de direcciones IP. En este caso, eh, vamos a abrir este, esta tarea y nosotros determinamos que esta IP era maliciosa, por ende, vamos a proceder a bloquearla. El playbook comienza a ejecutarse y eh, efectivamente nuevamente nos pregunta si es que estamos seguros y si queremos proceder a hacer el eh, bloqueo de esa dirección IP. Recuerden que esto es configurable, esto puede ser de manera automática. Una vez que, que yo le indiqué que efectivamente lo íbamos a hacer, eh, como estamos integrados con un Net Generation Firewall de Palo Alto Networks, eh, nos pregunta eh, ya la acción final que es proceder con el commit. ¿sí? Entonces nosotros le decimos, ok, anda, ejecute ese playbook y eh, el commit eh, está autorizado. Y como tercera eh, set de análisis, eh, nosotros tenemos una capacidad de poder hacer Search and Destroy. Eh, que es una herramienta, una característica de nuestra herramienta para poder ir a buscar eh, todos los correos electrónicos que estén presentes y poder hacer eliminación de los mismos, ya que queremos prevenir que los usuarios abran esos correos electrónicos y no se vean comprometidos. Entonces, eh, acá, este recuadro este también que está marcado en amarillo, lo vamos que se ejecuta, necesita una acción manual, nos va a dar mayor contexto, nos va a dar mayor contexto de los correos electrónicos. Eh, cuáles fueron la, eh, en este caso dónde están alojados y eh, si ustedes se fijan acá tenemos un sub playbook un sub playbook básicamente es un playbook que depende de otro y que eh, nos pide cierto eh, algunas acciones que se tienen que ejecutar con eh, algo mucho más eh, elaborado y mucho más granular a la hora de poder generar estas alertas una vez que tenemos eh, esta información nosotros podemos proceder a eliminar esas, esos correos electrónicos para evitar eh, que ese ataque se siga propagando y efectivamente ya el playbook ha terminado cierto y se ha marcado como completo eh, una vez que ya hemos hecho la investigación hemos orquestamos el incidente lo automatizamos alertas y respondimos finalmente ya nos queda eh, la última tarea que es básicamente eh, indicar que todas las acciones han sido completadas y finalmente el analista o el manager de en este caso de la operación eh, indica que este ticket ha sido cerrado. Se puede generar quizás un correo electrónico eh, a nuestros usuarios para determinar y efectivamente eh, que el ticket ha sido resuelto. Eh, se han tomado las acciones respectivas y podemos estar ya tranquilos de que pudimos responder ante este incidente de seguridad. Así que muchas gracias por estar en esta demostración. Cualquier cosa no duden en eh, visitar www.paloaltonetwork.com. Hasta luego.